todas las leyes que ha aprobado este Parlamento en esta materia dice que para el cálculo de los beneficios se considerará el valor de la unidad de fomento del último día del mes inmediatamente anterior al pago. Sin embargo, para los asistentes de la educación se hace una discriminación y se les dice que se va a calcular con el valor de la UEF del mes inmediatamente anterior a la firma de la carta de renuncia. Entre que usted firma la carta de renuncia y efectivamente llega el pago, puede transcurrir hasta un año o más. Y todo el incremento de la unidad de fomento lo pierde el trabajador. Yo lamento que una vez más que la bancada de Chile Vamos no haya permitido discutir una indicación que habíamos presentado en orden a corregir esta situación. Quiero hacer un llamado a nuestro gobierno para que hoy día pueda poner en sintonía en el camino de la justicia, también para los asistentes de la educación, el incentivo al retiro, tal como lo hemos aprobado para los funcionarios públicos, para los profesores, para docentes y no docentes de universidades. Por otra parte, queremos destacar el incremento que ha tenido en la ley de presupuesto partidas como, por ejemplo, agua potable rural, Sename, entre otros. Quiero además señalar en que se ha cumplido el compromiso del gobierno cuando discutimos el proyecto que buscaba poner fin al binominal, en donde este incremento de nuevos diputados por distrito no signifique nuevos recursos. Esta ley de presupuesto se ha despachado con costo cero y que todo aquello que significa mayores gastos por la presencia de nuevos parlamentarios surgen de reasignaciones internas del Congreso Nacional. Por otra parte, nuestra bancada, la Democracia Cristiana, mayoritariamente ha estado a favor de generar una disminución importante en las brechas entre aquellos que ganan más y aquellos que ganan menos. Y por eso que propusimos, a partir del año 2015, un reajuste que fuera inversamente proporcional, es decir, un reajuste diferenciado, de manera de que sea mayor para las remuneraciones más bajas y menor para las remuneraciones más altas. Esto incluye, por cierto, el congelamiento o no permitir el reajuste para los sueldos más altos de la Administración del Estado. Yo lamento que en esta oportunidad se haya cambiado esta última fórmula y que también se incorpore el reajuste a los sueldos más altos. Creo que esto no va en la línea de poder aumentar o de poder disminuir las brechas que hoy día existen entre los trabajadores del sector público, y esperamos que se pueda corregir en las etapas que vienen.